Los principales problemas de la ciudad solo pueden enfrentarse con cambios de fondo. Y vamos a realizar esos cambios aunque afecten intereses. Solo les pido su confianza y respaldo en esta lucha por el bien de todos. La Ciudad de México es la ciudad de la esperanza y debe ser también la ciudad de la legalidad.